historia que voy a contarte hoy es una historia muy antigua. Y espero que no te duermas porque vamos a aprender algo muy importante. Es la historia de un barco grandísimo que se llamaba el Arca. Pero no creas que voy a hablarte mucho del diluvio, de cómo empezó a llover o de los amigos que se burlaban, porque todo eso tú ya lo sabes y lo has escuchado muchas veces. No, no, lo que quiero contarte es lo que ocurrió dentro del Arca. Porque debes saber que estuvimos dentro de aquel barco durante un año entero, con sus días, sus noches, semanas, meses... Bueno, exactamente un año y 17 días. Imagínate, casi 13 meses encerrados entre cuatro paredes, con un montón de animales, entre rugidos, gruñidos, ladridos, mugidos... ¿Puedes imaginarte el dolor de cabeza que eso supone? ¿Y para qué hablar de la suciedad? Después del diluvio tuve que bañarme en el río 3 veces seguidas y aún así el olor de los animales no se iba. Creo que se me quedó impregnado en la ropa para siempre. Pero mejor te lo cuento desde el principio. Por cierto, no sé si me he presentado. Yo soy Noé. Llevábamos muchos años construyendo el arca y soportando las burlas de los vecinos, pero la verdadera aventura comenzó la mañana en que el arca quedó terminada. De repente aparecieron cientos de animales, todos por parejas y cada uno chillando en su idioma. Los perros ladraban, los leones rugían, los pájaros cantaban, los elefantes... Bueno, los elefantes elefanteaban... Yo no sé, aquello era una auténtica fiesta de sonidos y de colores. Después vendría la fiesta de olores dentro del arca, pero en aquel momento todo era alegría y excitación. Apenas podíamos creerlo. Dios había cumplido su palabra y nos había traído animales de todas las especies. Hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo. Loco de contento, abrí la puerta del arca y les invité a entrar para darles la bienvenida. Este es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noé. Buenas tardes. Somos los elefantes. Este es el arca de salvación, que el Señor, yo la comparto con alegría de todo corazón. Y yo el león. De un hipopótamo soy el lindo. Y yo soy la cigüeña. Yo soy el tigre. Yo la serpiente. Yo soy la musaraña. Este es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Lluvia y No sabemos.
sabíamos lo que nos esperaba ni cómo vendría el diluvio. Pero cuando todos los animales hubieron entrado en el arca, ocurrió algo extraño. La puerta se cerró sola. Quiero decir, yo no la cerré. Todos escuchamos el golpe y entendimos que Dios mismo la había cerrado y ya nadie podría abrirla, excepto Él. Pasaron 6 días tranquilos y pronto percibimos un sonido desconocido para nosotros. ¿Qué era aquello? Nunca habíamos oído nada igual. Los animales comenzaron a inquietarse y muy pronto el arca se convirtió en una casa de locos. Todos chillaban, todos tenían miedo y a ellos se sumaban los gritos de las personas que estaban fuera y que querían entrar. Nos rogaban que abriésemos la puerta, pero era imposible moverla. Después de unas horas de descontrol absoluto, finalmente el arca empezó a moverse. Al principio fue un balanceo suave, pero muy pronto el agua subió y las corrientes comenzaron a arrastrarnos de un lado a otro. Muchos animales se marearon y algunos hasta vomitaron. Solamente hubo uno, al que todo aquel movimiento no parecía impresionarle en absoluto. El pavo real. Únicamente estaba pendiente de sus plumas y de su aspecto. No le importaban ni los gritos, ni el ruido del agua, ni el miedo de sus compañeros. Con total indiferencia, se subió en la tabla más alta. Impresionado por su propia belleza y el color de sus alas extendidas, comenzó a cantar. No hay en la tierra ni en el mar quien no haya oído mencionar la gran belleza de mi silueta y el suspirar que provocó al pasar. Dios me bendijo y me miró con su hermosura, me vistió. Soy el reflejo más perfecto de su mano y no hay nada como yo. Fue increíble. Todos le oímos cantar y nos quedamos impresionados. La verdad es que era un animal bellísimo. Pero, ¿cómo podía estar tan ausente? ¿Cómo podía estar tan enamorado de sí mismo? Para él, la tormenta no tenía ninguna importancia, ni tampoco la gente o los otros animales que se estaban muriendo. En su mente solo cabía él, nadie más. Hay mucha gente que se comporta de la misma manera. Creen que el mundo es un escenario gigante y ellos son el actor principal. No piensan en nadie más que en ellos mismos. Sin embargo, hay otros que viven para los demás. Siempre están buscando la oportunidad de ayudar a otros y de ser útiles y se ofrecen con gusto para colaborar en lo que sea. Y qué bonito es encontrar personas así. Lo malo es que, a menudo, los demás se aprovechan de ellos y comienzan a abusar de su buen corazón y al final, el que es servicial, si no tiene cuidado, comienza a quejarse y se vuelve un gruñón insoportable y un infeliz. Eso fue exactamente lo que le pasó al burro. Al principio siempre me ayudaba de buena gana, pero cuando vio que todos le pedían ayuda constantemente, comenzó a quejarse cada vez con más frecuencia. Hasta que una mañana fue él quien se subió a la tabla más alta y comenzó a cantar. Trabajar de sol a sol cada día, no me dejan descansar ningún día. Como un animal de carga y trabajo, bajo el sol del desierto al destajo. No hay derecho que me traten de esclavo. No. Primavera.
raro con cara de dolor de estómago. ¿Cómo se llama? Ah, sí, el ruiseñor ese. Que se deje de llorar y se ponga a trabajar. No. Ay, 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 el ruiseñor. El ruiseñor era un caso aparte. Era como esas personas que siempre lo ven todo negro. Desde el día en que se cerró la puerta, no había parado de lamentarse porque echaba de menos el campo y temía que ya nunca volvería a ver la luz del día. Al escuchar su nombre, voló hasta donde estaba el burro y se sentó suavemente sobre su cabeza. Y el arca entera guardó silencio cuando, con lágrimas en los ojos, el ruiseñor cantó. Nadie puede ver, ni puede entender lo que mi alma siente en la angustia de mi soledad, porque nunca más volveré a cuando el día muera y en el bosque cae la oscuridad. Ya no veré la pradera disfrazándose en la primavera. No veré más el atardecer ni los copos de nieve al caer. No podré volar a la luz de la luna, ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. Desde aquel día, la vida dentro del arca fue un caos total. El burro se declaró en huelga permanente y no volvió a ayudar a nadie. El ruiseñor siguió llorando todas las tardes y aunque su voz era muy bonita, ya empezábamos a estar más que hartos de oírle siempre con la misma canción. Y los demás hacían su propia vida, exigiendo sus derechos, peleándose entre ellos y presentándome a mí las quejas cuando algo no les gustaba. Así que puse unas normas muy estrictas para que todos colaborasen. Establecí una hora para la comida y organicé turnos para servir los alimentos y para limpiar los restos. Pero fue un problema, porque unos querían comer a una hora y otros no. Y empezaron otra vez las discusiones. Sin embargo, el mayor problema lo tenía la tortuga. Yo no sé cómo lo conseguía, pero siempre llegaba la última y siempre terminaba la última. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca llega a la hora? Pues esa era nuestra tortuga. Todos los animales estaban ya molestos por tener que esperarla siempre. Un día la hiena explotó y le dijo... ¡Eres un desastre! ¡Siempre eres la última para todo! Y la tortuga... En vez de darse un poco más de prisa, se sentó tranquilamente en el suelo y comenzó a cantar. Soy un desastre, siempre llego tarde. No hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita que llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Soy un desastre, siempre llego tarde y no hay medicina para
para mi enfermedad. Soy un desastre. Pero están cambiando el ritmo. Ay, bendito. Soy un desastre. Se lo van muy rápido. No hay medicina para mi enfermedad. Pero es que mi canción suelta mi cantar. La pobre tortuga se metió asustada en su caparazón, es decir, en su casita, para no escuchar los gritos de los demás animales que la regañaban y le tiraban cosas. Tuve que intervenir para poner orden y me costó mucho conseguir que la dejaran tranquila. Y así fueron pasando los días. Ya nos habíamos acostumbrado al sonido de la lluvia y al movimiento del agua, y la vida dentro del arca continuaba su curso normal. Siempre había alguna discusión, alguna disputa o algún asunto que arreglar, pero más o menos todos nos íbamos amoldando a nuestra casa sobre el agua. Pero cuando pensé que la situación estaba controlada, de repente una mañana descubrí que una oveja estaba herida. Tenía una mordedura en una pata y sangraba mucho. Y lo peor era que no podía moverse. Había cerrado los ojos y tenía mucha fiebre. Rápidamente la tomé en mis brazos y se la entregué a mi esposa para que intentase curarla. Enseguida reuní a todos los animales en la sala más grande del arca y les pregunté, muy enfadado, quién había mordido a la oveja. Todos comenzaron a justificarse y a decir que ellos no habían sido. «Pues tiene que haber sido alguien», dije yo. Y entonces se oyó un sonido que nos paralizó a todos. Ante nuestros ojos asombrados, la serpiente asomó la cabeza y dijo: «He sido yo, le he mordido porque me ha pisado, no he podido remediarlo». Automáticamente todos los animales se apartaron de ella espantados. Algunos treparon por las paredes, y es que nadie se había dado cuenta de que la serpiente también estaba en el arca. Sinceramente yo tampoco la había visto hasta ese momento. Aquello fue una conmoción general, y todos cantaron asustados y sorprendidos, cada uno desde su lugar. Cuando no la puedes ver, disimula su bocada y aparenta serte fiel. Y te observa desde lejos, escondida en un rincón. No te fíes nunca de ella, porque es falsa, no es sincera. No se quiere. Entonces fue que todos empezaron a sentir miedo. Nadie se fiaba ya de nadie. Todos tenían recelo y desconfiaban de cualquier movimiento, hasta se escondían de mí. Y además comenzaron a hacer grupos de 3 o 4 animales que hablaban entre ellos, pero no se comunicaban con los demás. Se criticaban los unos a los otros y guardaban silencio cuando alguien se acercaba. El arca se convirtió así en un conjunto de grupitos, todos hablando mal de otros y bien de ellos mismos. Así pasa muchas veces. Cuando alguien comete un error, todos hablan mal de él y critican siempre al que ha fallado, pero nadie le da la mano ni le ayuda para que no vuelva a suceder. Y el resultado es que todos se sienten solos. Eso mismo nos pasó a nosotros.
Ya nadie hablaba con libertad y el ambiente se volvió frío y triste. El silencio era cada vez mayor y la tristeza y el desánimo también. Fue entonces cuando, una noche, el ciervo hizo lo que todos necesitábamos hacer, pero ninguno nos habíamos atrevido. Simplemente inclinó su cabeza y, rompiendo el silencio, comenzó a orar. Lentamente, nuestras voces se fueron uniendo a él. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día, nuestra fuerza es menor y anhelamos tu presencia y tu calor. Deseando verte de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que quedamos muy quietos y muy callados, como si esperásemos escuchar alguna respuesta de parte de Dios. Y la respuesta vino, ya lo creo que vino. Fue como si el Señor mismo nos contestara desde su trono, porque en ese mismo instante, igual que un día había comenzado a llover, de pronto el cielo simplemente cerró sus ventanas y la lluvia cesó. Poco después, los rayos del sol penetraron a través de los cristales, iluminando el interior del arca, y todos nos sentimos aliviados. Hasta la ovejita herida se recuperó definitivamente. Pero cuando me asomé a la ventana, pude ver que aún seguíamos rodeados de agua por todos los lados, y que ya no había tierra. Además, era imposible abrir la puerta. Y para colmo de males, el arca tropezó con algo, y ya no volvió a moverse. Una vez más, el miedo y el desánimo se apoderaron de nosotros. Y hubo un animal que nos ayudó a todos. Fue la paloma. Ella se ofreció a salir y volar sobre el agua hasta encontrar algún lugar de tierra firme. A mí me pareció una buena idea, así que dejé que saliera. Pero al poco tiempo volvió, cansada de volar, y nos dijo que no había encontrado tierra. Y sin embargo, había respirado el aire puro del exterior, y eso le había dado nuevas fuerzas. Por eso, en lugar de desanimarse o de traernos pensamientos negativos, nos trajo esperanza. Qué bueno es tener cerca a esos amigos que siempre te animan, sobre todo cuando lo estás pasando mal. Eso fue lo que ella hizo. Se posó en el centro del arca y comenzó a cantar. Cuando vayamos a llegar.
comprendimos lo bueno que había sido Dios con nosotros. Comprendimos que nos había salvado de morir ahogados, y no porque fuésemos muy buenos, sino porque tuvo misericordia de nosotros. Poco nos importaba ya si el pavo real era un orgulloso, o si la tortuga era lenta, o si el burro era un gruñón. Lo único verdaderamente importante era que, de algún modo, Dios nos había metido a todos dentro del arca, protegiéndonos del diluvio. Esa fue nuestra salvación, y jamás lo olvidaríamos. Y de alguna forma mágica, el burro volvió a ser amable, el ruiseñor dejó de llorar, y hasta la serpiente se disculpó con la oveja. Pasados 7 días, la paloma voló por segunda vez sobre el agua, y cuando regresó, traía una hoja de olivo en el pico. 7 días más tarde, la dejé salir de nuevo, y ya no volvió. Entonces supe que había encontrado tierra firme, y mientras daba gracias a Dios con todo mi corazón, de pronto la puerta se abrió y una corriente de aire puro penetró en el arca. Todos los animales se precipitaron hacia el exterior sin poder contenerse, pero antes de separarse y comenzar a correr en direcciones diferentes, se detuvieron y quedaron por un momento quietos, mirando el cielo azul. Y aunque no lo creas, vimos el arco iris más bonito y más grande que te hayas imaginado nunca. Y todos juntos edificamos un altar y levantamos una oración de reconocimiento y de gratitud a Dios por habernos salvado. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Hoy heredamos la tierra, somos libres de toda condena, no por nuestro poder ni valor. Tú nos salvaste del agua por tu amor, por tu misericordia. Nos hiciste ser uno en ti. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras
terminamos. ¿Aló? Nos ha pasado de todo en esta obra, pero con esta obra y con la puesta en escena de los 80 niños de Generación VIP, queríamos hacerles una invitación a que se acerquen al Señor, a que se monten al arca de salvación, a que... Yo no sé si ustedes se vieron descritos en algunos de los personajes que se representaron esta noche, pero el Señor tiene cabida para todos. El Señor nos quiere a todos dentro de su arca. Así que a través de nuestros niños, a través de estos actores, un aplauso. Venga para acá los niños. Gracias a los papás por la diligencia en conseguir los personajes de los chiquitos. Aprendimos mucho a través de este proceso. Aprendimos a que muchas veces cada uno de nosotros es ese personaje que vimos enfrente. El lento, como la tortuga, el brusco, como la culebra, el indefenso, como la ovejita, y cada uno de los que estaban aquí muchas veces nos representa a nosotros, pero la actitud es mejorar, la actitud es cambiar. Y qué bueno ver que los niños son los primeros que creen esto y somos los primeros, ajá, vengan para acá, y son los primeros que se montan en el arca. Y todos nosotros, con el esfuerzo que hicimos, con la inversión de tiempo, de recursos y de esfuerzo, los queremos invitar al arca de salvación. Y yo quisiera, si alguna persona no se tiene que poner de pie, pero si alguna persona a través de esta obra reconoce que necesita a Jesús en su vida y que necesita montarse en esa arca, yo lo quiero invitar a que se monte. Yo lo quiero invitar a que le crea al Señor. Y si quizás no le has creído a un predicador porque tengas algún prejuicio con los pastores, con las iglesias, sí le puedes creer a un grupo de niños que te está diciendo, ven, ven al arca de salvación. Ellos nos están haciendo una invitación, móntense en el arca de salvación, vengan, vengan al arca de salvación, vengan, ¿verdad? Que se monten, móntense en el arca de salvación. El Señor quiere que nos montemos todos, vengan. Deje todo orgullo como el que tenía el ruiseñor. Deje toda autoestima baja como la que tenía el burro. Deje todo dolor atrás y móntese en el arca de salvación. Amén. Yo quiero felicitar de manera especial a la directora de esta obra, Marían, ven acá. Marian, we did it. Cuando parecía que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Y lo logramos. Así como Marian se le metió a este proyecto y nos invadió a todos, quería hacer esto. Crean en lo que el Señor quiere hacer. Métanse en los planes de Dios. Métanse en los sueños de Dios. Y ustedes van a sentir una satisfacción tan grande. Se van a sentir felices de estar involucrados, porque Dios quiere que todos estén involucrados. Todos, todos. Ovejas, gatos, perros, culebras, todos, todos, absolutamente todos. Marian, regálanos unas palabras. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Y sobre todo a Generación VIP. I'm so proud. I'm proud. So, so proud. Chicos, lo hicieron súper bien, súper bien. Los felicito, felicito a los papás, como decía Eri, por creerles, por impulsarlos, por gastar de sus recursos, de su tiempo para ellos. Es la mejor inversión que podemos tener. El Señor nos ha hablado de levantar esta generación ya, a impactar ya.
Y nada, un aplauso para nuestro Dios, para nuestro papá, a Jesús y al Espíritu Santo. Y bienvenidos todos al Arca de Salvación.